marca profundamente la historia de San Juan de los Lagos es la venida del Papa Juan Pablo II a esta ciudad el 8 de mayo de 1990. En aquel año, durante su segunda visita pastoral a México, el Papa Juan Pablo II decide que también esta ciudad sea la sede de la Jornada de la Juventud. Al llegar el Papa Juan Pablo II por la mañana de aquel día, fue recibido en el helipuerto ex profeso para esta venida allá por el crucero San Sebastián del Álamo. El Papa caminó en el papamóvil hasta llegar aquí a la ciudad de San Juan, donde cientos de miles de personas se abocaron a las calles para recibirlo con mucha algarabía, con mucha felicidad, mientras las campanas de toda la ciudad, de los templos, parroquias, capillas y la propia catedral sonaban a vuelo libre en honor a este peregrino ilustre que venía a postrarse a las plantas de Nuestra Señora de San Juan. Al llegar a la plaza principal fue recibido por cientos de niños de escuelas primarias que fueron invitados para recibir al Papa. Después de este momento el Papa subió al atrio de la catedral, donde dirigió unas palabras y una frase que quedó muy marcada en la historia de nuestra ciudad y de los Altos de Jalisco, es aquella en la que él dice que el Papa saluda a esta tierra de mártires, la tierra de mártires que vivió una guerra cruenta durante la Guerra Cristera y en la que cientos de miles de personas perdieron la vida, pero otros tantos alcanzaron el cielo al ser hoy beatos, santos y siervos de Dios. Después de este emblemático saludo a la tierra de mártires de San Juan y de su diócesis, entró a la catedral para ser recibido ahí también por el cabildo catedralicio y posteriormente adorar durante un momento el Santísimo Sacramento en su capilla. Al rezar el Ángelus, también dio un mensaje de alegría, de felicidad, de poder estar aquí en San Juan de los Lagos. Y un momento muy especial que se vivió fue al final del Ángelus, cuando el Papa le obsequia a la Virgen de San Juan un rosario, este hermoso rosario que hoy también se conserva en el Museo Zigualpilli. Después descansó durante un momento en la abadía, allí comió, allí platicó, descansó, escribió algunos documentos. Y posteriormente de esto, salió rumbo a la explanada del Rosario, que se creó para celebrar allí la misa, esta reunión con los jóvenes que el Papa, como él mismo lo dijo, tanto esperaba y anhelaba tener este encuentro con la juventud mexicana. Allí mismo también estaba la Virgen Santísima de San Juan, la imagen original que también peregrinó a esta celebración eucarística, acompañada del mismo Papa Juan Pablo II, hoy santo. Al concluir la celebración, esta solemne Eucaristía, el Papa tomó la iniciativa de coronar por su propia mano a la imagen de Nuestra Señora de San Juan, que se consideraría la segunda ocasión, ya que en el año de 1904, un 15 de agosto, fue también coronada pontificalmente por manos del obispo de Guadalajara de esa época, por orden del Papa San Pío X. Y que ahora nuevamente, pero por propia mano del pontífice, sea coronada la Virgen fue un regalo maravilloso para nuestra ciudad y para nuestra Madre Santísima. Y así lo podemos recordar en estos días aquí en el Museo Zigualpilli, donde podemos encontrar los objetos que se utilizaron durante aquella celebración. A mi mano izquierda se encuentra la silla, el trono o la sede que el Papa Juan Pablo utilizó durante la celebración aquel 8 de mayo de 1990, algunas imágenes también de esta celebración en la explanada del Rosario, y aquí también la casulla que el Papa utilizó aquel emblemático día aquí en nuestra ciudad. De verdad que es un momento para recordar y gozar que un Papa, un sucesor de San Pedro, haya visitado a nuestra Madre Santísima de San Pedro.